Okay, chicos, entonces vamos a comenzar compartiendo nuestra pantalla. El día de hoy vamos a comenzar, perdón, el día de hoy vamos a hacer con Facebook Creator. Facebook Creator, esta es la página que le he dicho a Candelaria. Facebook Creator es esto. Esto se llama Facebook Creator. ¿Qué es Facebook Creator? Esto fue básicamente hecho ¿para qué? Para que ayuden a las personas que tengan un negocio, que tengan una página y de repente, obviamente, tú quieres saber cuántas personas están en mi página, cuántas personas ven mis videos, tú no sabes de estadísticas. Esta es una buena opción y es una opción súper amena porque te explican todo. Vamos a ir paso por paso. Primero entramos, por ejemplo, a nuestra página de Facebook, ¿sí? Vamos a entrar a la página de Facebook. Si ustedes tienen también sus, ahí sus computadoras, sería perfecto si lo hacen al mismo tiempo. Entramos a la página que tú estás administrando. Por ejemplo, yo voy a entrar a Curimaná. Curimaná. Ya. Entro a Curimaná. Ay, perdón, no me salió. Listo. Entro a Curimaná. Aquí encuentro Curimaná. Le pongo clic aquí en Curimaná. Y como yo tengo el permiso, puedo ver todo, ¿no? ¿Verdad? Lo que han publicado. Puedo ver un montón de cosas. Me voy aquí a herramientas de publicación. ¿Listo? ¿Todos están aquí? Sí. Me voy aquí a herramientas de publicación y aquí me aparecen, por ejemplo, las publicaciones que yo he realizado. Aquí me sale, por ejemplo, que esta última publicación que hicieron, 412 personas la vieron y 58 personas interactuaron. ¿Qué quiere decir que interactuaron? Es decir, que tu publicación obviamente a todos les aparece en el inicio, ¿verdad? Pero solo muy pocas personas son quienes entran a tu post. Es decir, yo puedo bajar y esos son el alcance. Cuando solamente bajo, 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 eso es alcance. Pero interacciones es cuando la gente ve tu publicación, se detiene y le da clic a tu publicación para ver más. Eso es, entonces diríamos que solo 58 personas son las personas que han estado viendo esta publicación. 83 personas aquí le ha gustado y han comenzado a leer un poco más sobre este contenido, ¿no? Que hablaba sobre acá, sobre el productor y distintas cosas. Ahora, este es una manera de poder también programar tus publicaciones. Sencilla, acá donde te dije, en herramientas de publicación, acá abajo hay publicaciones programadas. Le das clic a publicaciones programadas y aquí puedes comenzar a programar una publicación. Es decir, pones crear publicación y, por ejemplo, yo quiero que esta publicación salga el 24 y que salga a las 6 de la tarde. Voy a poner 6 de la tarde. Pongo guardar. Aquí, si se dan cuenta, mi cuenta de Facebook y mi cuenta de Instagram ya están conectadas. Entonces, si yo publico acá y le doy clic en estas dos flechas, se van a publicar el 26 que programé en las dos redes sociales. Si tú no tienes programadas tus cuentas, entonces solamente te va a salir acá que vas a publicar para Facebook. La idea para ahorrar tiempo y para optimizar las redes sociales es que puedas conectar tu cuenta de Instagram y tu cuenta de Facebook. Si ustedes aún no saben conectar, nos avisan para que de repente en la próxima tutoría podamos enseñar a cómo conectar la cuenta de redes sociales. Entonces, como mi cuenta ya está conectada, le doy a clic. Clic acá, entonces yo quiero que se publiquen en las dos redes sociales. Le pongo agregar foto, que de repente va a ser una foto que yo quiero poner. Voy a poner preguntas y respuestas. Eso es es un ejemplo. En el texto pongo, hola, escríbenos si tienes alguna consulta. Cuando yo le doy acá en programar publicación, automáticamente ya se programó. Y así puedo ir programando distintas publicaciones. Esta es una manera, ¿ok? En el Facebook normal. Ahora, ¿por qué recomendamos el Facebook Creator? Acá, donde yo les puse herramientas de publicación, les sale aquí herramientas Creator Studio. ¿Pueden verlo? ¿Me confirman, por favor?
Sí, lo vimos, yo lo veo. Listo, le ponemos clic acá donde dice Creator Studio. Le doy clic y me sale todo esto de la página. Como les dije, aquí en Creator Studio yo puedo ver distintas estadísticas. ¿Por qué? Porque mi cuenta de Facebook ya está asociada con mi cuenta de Instagram. Entonces puedo ver tanto lo que publico en Instagram como lo que publico en Facebook. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, acá tienes en inicio, te salen igual las distintas publicaciones, te salen acá cuántas interacciones tuviste, puedes acá ver los alcances, por ejemplo, por clic, cuántos comentarios, esto. Pero lo que tiene Facebook Creator es que ellos te hablan y te cuentan sobre tu público. Entonces, vamos a ir acá donde dice biblioteca de contenido y vamos a ir, por ejemplo, vamos a ir acá. Acá en biblioteca de contenido me muestra todas las publicaciones que yo he hecho. En este caso, esto es un poco más cuidadoso. ¿Se acuerdan que en Facebook normal vimos que aparecían... Que aparecía, por ejemplo, personas alcanzadas, interacción, acá me sale más, me salen impresiones, me salen personas alcanzadas, me salen interacciones, me salen comentarios y eso. Ahora, por ejemplo, puedes entrar en cada una de tus posts y acá te sale, por ejemplo, esta publicación tuvo 560 personas alcanzadas, 57 reacciones y comentarios, y por ejemplo aquí te dicen, ¿no? 56 clic en publicaciones, es decir, 56, perdón, 26. O sea, es decir, 26 personas le dieron clic a tu imagen, porque le gustó, porque no sé, pero le dieron clic a su imagen. O sea, de todas las publicaciones que vio, les gustó eso, pararon y le dieron clic a esa imagen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué analizo con esto? Que a las personas les gustan las fotografías reales. Por ejemplo, estas son fotografías reales, no son fotografías de internet. Acá te han contado una historia. En el marco, el desarrollo del plan de actividades, se comienzan a contar un poco más del cacao, de lo que hacen, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a la gente le gusta este tipo de publicaciones. Entonces, ¿qué puedo analizar yo desde aquí? Que ese tipo de publicaciones funcionan muy bien para mi contenido. Es decir, yo puedo seguir publicando este tipo de publicaciones y van a funcionar, van a tener alcance por mi público. Ahora, por ejemplo, vamos a una, por ejemplo esta. Acá hay una publicación que se hizo sobre el coronavirus. Miren. Acá decía, coronavirus, sistema de consulta de vacunación contra COVID. Miren, solamente 46 personas lo vieron, pero no le dieron clic. Solo 2 personas dieron clic a este enlace. Es decir, que a las personas no les interesó tanto esta publicación. Entonces, ¿qué puedo hacer por esto? ¿Publico este tipo de publicaciones o publico lo que ya vimos? ¿Cuál funcionaría mejor o cuál le gustaría a nuestro público? La otra, ¿verdad? Claro, la que otra. Tiene más la que interacción. Exacto. Entonces, este tipo de cosas nos ayuda a ver a nosotros qué es lo que nuestro público les está usando y cuál es lo que vamos a seguir continuando, a continuar publicando. Es decir, este tipo de noticias son buenas en algunas páginas. En algunas páginas sí les interesa. Pero aquí en mi página me quiere decir que al público no le ha dado clic, es decir, no quisieron ver esta publicación, o de repente no la trajo la publicación, porque solamente vimos 2 clics, a comparación de la anterior publicación, que eran 62 clics, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver otra, esta, por ejemplo. Aquí tuvo 13 clics en las publicaciones, 203 personas alcanzadas, 17 me gustas, y son lo mismo, ¿se dan cuenta? Son fotos reales, acá le han puesto el logo, le han puesto de repente un collage, y han contado una descripción, han contado algo de esta fotografía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a la gente del público del programa de Curimaná, perdón,
les gusta eso, les gustan las publicaciones de los socios, les gustan las publicaciones de los clientes, del cacao, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Curimaná a través de esto? Seguir publicando contenido de fotos reales en donde ellos estén contando sobre su historia, o sobre diferentes datos que ellos tengan. Ok, ahora vamos, ahora vamos, por ejemplo, a historias. En el caso de historias, si ustedes se dan cuenta, en Instagram hay hay una opción que te da para historias, es decir, que duran 24 horas. ¿Sí la han visto? ¿Me confirman si sí si han visto las historias? ¿No para mostrar, por ejemplo? No. Ya, miren, aquí estoy en Instagram. Vamos a ir, por ejemplo, a ver. Vamos a ir a Lima Cacao. A Lima Cacao. A Lima Cacao acá me dice que ha colgado historias. ¿Por qué? Porque cuando me indica este color, es que se han colgado historias. ¿Qué son las historias? Son publicaciones que tú pones en este círculo, que solamente van a durar 24 horas. Es decir, le ponemos clic aquí en la imagen y ve, me salen todo lo que ellos han publicado. Esto es en cuestión de Instagram. Pero Facebook ya sacó una nueva herramienta en la que tú también puedes publicar tanto las historias de Instagram como las historias de Facebook. Pero para esto, vuelvo a repetir, es indispensable que puedas tener tus cuentas conectadas, ¿ok? Ahora, en el caso de Curimaná, ellos no tienen la cuenta de historias activada, entonces simplemente, si a ti tampoco la tienes así, simplemente pones activar. Y listo. Ahora, cuando tú comiences a publicar tus historias en Facebook, acá te va a comenzar a salir cuánta interacción tuviste, si a la gente le gustó, y acá vas a comenzar. Como no estaba activada, no tienes estadísticas aquí, pero cuando tú comiences a activarla, acá te va a comenzar a salir quiénes han venido, cuánta gente ha venido, qué publicaciones les ha gustado, entre otras, ¿ok? Ahora, vamos a, bueno, entre otros, acá, por ejemplo, hay videos, hay lista de reproducciones, que también puedes crear listas de reproducciones, es decir, por ejemplo, en una lista puedes poner socios, en la otra puedes poner nuestra historia. Ahí creo que pueden poner, por ejemplo, lo que se le está pidiendo ahorita, ¿no? Cooperativa. Entonces, acá es una buena herramienta en donde puedes comenzar a crear listas. Es decir, acá está la página, seleccionas tu página, Curimaná, por ejemplo, en ese caso, pones el título, ¿no? Nuestros socios o nuestra historia. Ponemos. Entonces acá le doy, subo una imagen de portada y ya está mi lista de reproducción. Es decir, que cuando la gente vaya a mi Facebook, van a poder ver ordenadamente mis videos. Si quieren entrar a mi historia, ponen ahí que le va a salir nuestra historia. Dan a nuestra historia y le salen diferentes videos. Eso es para tener más ordenada en lo que es la cuenta en Facebook, ¿no? Si ustedes lo quieren hacer, sería perfecto. Acá, como les digo, las series, los clips, acá, por ejemplo, hay publicaciones, eso es en general las publicaciones que se han hecho, todas las publicaciones de estas semanas. Ahora vamos a estadística, y ahí sí quiero que me presten mucha atención. Listo, estadística. Miren. Aquí en la estadística me dice, en este caso Curimaná no ha invertido nada en lo que es la publicación pagada, así que puedo ver muy bien que todo, acá me sale, ¿ven? Todo es orgánico. Cuando tú no pagas algo, el crecimiento es orgánico, pero si tú has pagado por crecimiento, acá también te puede salir el porcentaje de cuánto has crecido a través de lo que has pagado. En este caso todo es orgánico, así que me sale 100% orgánico. Listo, acá me sale igual, miren, acá me salen los videos, me salen cuántos minutos han reproducido en mi video, cuántas personas han reproducido solo por 3 segundos mi video, o sea, no se han quedado a ver todo el video, y entre otras cosas. Si tú quieres saber más sobre cada video, por ejemplo, vamos a ver las palabras del señor, acá me salen las palabras del señor Renberto, y ya.
Por ejemplo, acá me sale, miren, las reproducciones. Estas 171 reproducciones, solo 3 segundos. Solo 171 personas reproducieron, pero solo 3 segundos se quedaron. Y el video, si se dan cuenta, dura casi un minuto. Así que no se quedaron para nada a ver el video. Listo. Seguimos. Vamos por 218 personas, igual se quedaron. Por 3 segundos. O sea, no muchas personas se han quedado por muchos segundos. Acá, reproducción de video por 15 segundos. Es decir, 15 segundos se quedaron 119 personas. ¿Ok? Y los espectadores por 3 segundos fueron 181. Si se dan cuenta, 181 personas a 119, sí hay una diferencia, pero igual 434 fueron las que vieron tu video. Así que, muy bien. Ahora aquí, retención del público, ¿qué es? Es cuánto tiempo, por ejemplo, tu público se quedó, o por cuánto largo de plazo es lo que sea tu público quedado. Es decir, cuando se publicó el video, si se dan cuenta, la retención fue de 98%. Y recuerden que la retención es de 100%, es decir, muy buena retención tuvo, o sea, tuvo muy buen alcance. De ahí comenzó a bajar, miren. De aquí toda la gente se quedó hasta el segundo 17. Del segundo 17 ya comenzó a bajar. Ahora solo quedaron 90% de personas. Luego siguió bajando hasta, si se dan cuenta, por ejemplo, hasta el segundo 37 del video, ya de los 98 que éramos, ahora solo quedamos 71% de personas. Hasta el final del video solo quedó el 60% de las personas. Es decir, del 98, perdón, que teníamos, al final solo se quedaron 66 personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a través de tus videos tú puedes jugar. ¿Por qué les enseñamos lo de la edición de videos? Es para que las personas no solamente vean cara a cara a una persona y te cuenten todo, sino que tú puedas animar tu video. Es decir, mientras la persona esté hablando, tú puedas colocar algo, una palabra, y que entonces que este video pueda ser interactivo para las personas, para que puedan sentirse bien y para que se puedan quedar durante todo este tiempo y no se pierda a los espectadores. ¿Está bien? Ahora, vamos a ir aquí. Estas son las interacciones del público en cuestión de este video. Acá me cuenta que 44 personas en general entraron a mi cuenta. Me dice que 6 veces compartieron mi video. Eso está muy bien. Tuvo 31 likes y 5 corazones. Ahora vamos al público, que es lo que interesa. Este video llegó más que todo en un 105 reproducciones. Tuvo en Ucayali, que es donde ellos son. En Ucayali tuvo 165 reproducciones. En Lima llegó a 57 reproducciones. En Huánuco llegó a solo 16 reproducciones. En Cajamarca llegó a 7 reproducciones. En San Martín llegó a 7 reproducciones. Loreto, 4 reproducciones. Lambayeque, 3. Y luego así vamos viendo. Esto es la data que nos da Facebook Creator, que les estoy mostrando ahorita. Me dice de dónde son mi público que me está viendo, porque si yo le preguntara a la marca me diría que los que lo ven pueden ser solamente la región de Ucayali, pero acá descubrimos que no solamente Ucayali los están viendo, sino también Lima, Loreto, Lambayeque, Callao, Junín, hay muchas más provincias, ¿ok? Ahora, vamos, retrocedemos. Ya saben que pueden ponerle clic y ver esta información detallada. Ahora vamos donde... Listo. Vamos a esa fidelidad. No, perdón, público. Listo. Aquí en público, puse aquí en estadísticas público. Si se dan cuenta, aquí se puede ver cuántas personas pueden... Edad demográfica de cuántas personas pueden estar viéndome. Nos vamos acá donde dice total de seguidores, ¿ok? Listo. En total de seguidores podemos ver, ¿qué acá me sale? Edad y sexo de los seguidores.
55% hombres y 45% mujeres. Es decir, un 55% de nuestro público son hombres y un 45% son mujeres. Ahora la edad, que es muy importante. De 13 años a 17 años me ven 3 hombres, 2 mujeres. O sea, no hay mucho público. De 18 a 24 años me ve un total de 29 hombres, 37 mujeres. Y así vamos viendo cuánta cantidad de personas nos están viendo. Ahora, nos damos cuenta que hay un indicador más alto, que es la edad de 25 a 34 años, que es de 118 hombres, 106 mujeres. ¿Qué quiere decir con esto? Que mi contenido, lo que yo haga, obviamente va a tener que ir dirigido a esas personas de 25 y 34 años. ¿Por qué? Porque si yo doy contenido para personas de 13 a 17 años, puede que a las demás personas no les interese. Entonces, nosotros nos tenemos que dedicar a aumentar la cantidad de personas que tenemos más altos. Es decir, si mi público más alto es de 25 a 34 años, entonces tengo que comenzar a publicar contenido que les interese a este público. Si hemos detectado que nuestro público es de 25 a 34 y, por ejemplo, vimos que les gustaba bastante cuando contaban sobre la historia de Curimaná o cuando contaban sobre cuando ponían fotos reales del campo, entre otras cosas, es decir, que ese tipo de contenido les gusta a este tipo de personas, que es mi público, ¿ok? Entonces, sabemos hasta el momento que 25 a 34 años son las personas que nos siguen, son las personas que tienen un mayor alcance en nuestra página. Ahora vamos a países. Se dice que un total de 502 seguidores están en Perú, pero si se dan cuenta, no solamente nos ven en Perú, también nos ven acá en Ecuador, en España, en Italia y en Colombia. Si bien es cierto, en Ecuador nos ven 3 personas, en España nos ven 3 personas, en Italia nos ven 2 personas y en Colombia nos ven solo 1 persona. Pero en este caso, ¿qué pasa aquí? Que nosotros estamos teniendo espectadores de distintos países. Entonces, este es un buen indicador para nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros continuamos publicando contenido de valor, puede que esos 3 espectadores ya no sean solo 3, sino esos 3 inviten a más amigos a visitar tu página. Es decir, ya no serían 3 personas de Ecuador, serían más personas. La idea es que subamos obviamente en Perú nuestra cantidad de seguidores, y se dan cuenta, 502 seguidores, que es básicamente donde se encuentra el público de Curimaná, pero también es necesario ver las estadísticas, que hay personas de otros países que nos están siguiendo. Por ejemplo, acá, el idioma español, hay personas que hablan español, son 394. 107, se dan cuenta, hay personas que también ven la página y hablan inglés. ¿Qué quiere decir? No hay problema en Facebook porque siempre te aparece el traductor automáticamente si tienes tu cuenta. Así que incluso llega a nuestra página personas que pueden tener su cuenta en inglés, en este caso. También llega a portugués, a italiano, entre otros. Ahora, las ciudades. Esto nos indica algo más específico. ¿En qué ciudades básicamente está publicitándose más nuestra página? Me sale como primer puesto Pucallpa. Segundo puesto Lima, con un total de 75 seguidores. Tocache, con 22 seguidores. Nueva Requena, con 19 seguidores. Y Iquitos, con 16 seguidores. Toda esta estadística la encuentro en, yo les dije, estadísticas y público. Ahora, nos preguntaban que si el horario para publicar el contenido es indispensable. Sí es indispensable. ¿Por qué? Porque si acá está, por ejemplo, ¿cuántos de tus seguidores están en Facebook? ¿Cuándo tus seguidores, perdón, están en Facebook? Aquí vemos que a las 12 de la noche hay 35 seguidores en línea. A la 1 de la mañana, hay 31 conectados. Pero ¿cuándo es el pico más alto? Si se dan cuenta, estas barritas me indican cuál es el más alto. De aquí puedo agarrar que esta barra es el más alto. Es decir, 253 personas están conectadas en el horario de las 7 de la noche.
Entonces, si yo tengo que publicar un video para que pueda tener mucho más alcance, lo hago en el horario en que mis seguidores están conectados. Es decir, no lo publicaría, por ejemplo, acá a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque tengo seguidores, pero no tengo tantos seguidores conectados. Entonces lo publico en el rango que tengo más seguidores. Es decir, a las 7 de la noche, que fácilmente aquí las personas salen de trabajar, no sé, ¿no? Pueden ya estar descansando en casa. Ojo que este horario no es lo mismo para tu página. Tú tienes que ver qué horario es en qué horario tu público está activo. Todo esto, repito, lo puedes conseguir aquí en Facebook Creator, estadísticas, público, total de seguidores. Y aquí te sale todo lo que son las barras, el horario, en qué horario es mucho más, es mejor que puedas publicar y vas a tener mucha más interacción. ¿Ok? Y eso, hasta el momento es eso. ¿Alguien tiene alguna duda? Fidelia, Celestina, ¿alguien tiene alguna duda? Ya, vamos muy bien, Andrea, está muy excelente, muy interesante. Ahorita vamos a ver quién está presente. Yo veo Candelaria. Candelaria, ¿nos escuchas? Por favor, sí, puedes... Sí. Candelaria, dime, ¿tú entendiste qué es esto? ¿Y por qué nosotros debemos saber quién es nuestro público y de dónde viene? Dime, ¿entendiste o no? Yo he entendido sobre lo que está, pero estoy siguiendo en mi celular, de verdad que me quedé ahí. Creo que no pude llegar, o sea, para llegar a paso para poder entender, no me quedé ya ya no pude, ya me había estado escuchando a Andrea para poderlo buscar y despacio hacerlo. No se preocupe, ahorita vamos a explicar. Celestina Velázquez, ¿estás por aquí? Celestina Velázquez. Sí, Natalie, sí, estoy escuchando. Estoy igual que mi compañera Cande. Bueno, yo estoy ahorita en mi celular. Mis hijos tienen ocupada la máquina en clases. Pero he tratado de ingresar y también me he quedado en camino. Ya mejor sigo escuchando nomás para poderlo poner en práctica. Está bien, ahí veo Cerámicas Andinas, ¿me escuchan? ¿Estás por aquí? Hola Natalie, sí, soy Luz, te escucho. Y he escuchado, he entendido lo que ha indicado Andrea, ¿no? Aunque tengo algunas preguntas respecto al tipo de, por ejemplo, qué cosa tengo que publicar en historias y qué cosa en publicaciones, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Tiempo, no sé, que tal vez nos pueda explicar un poquito más de eso, ¿no? Excelente. Ahorita Andrea va a explicar, pero ¿por qué nosotros ahorita demostramos esto? Yo voy un poco a explicar. Aprender a tomar fotos y videos, excelente. Pero mis queridos amigos, ¿para qué necesito aprender? ¿Para vender más? ¿Para mejorar la economía de mi familia, de mi cooperativa y demostrar que yo no solo sé tomar fotos y videos, yo también puedo vender por redes sociales y generar ganancia? Entonces, esto necesito para nosotros para después saber qué estrategia me voy a hacer. Ejemplo. Un día me voy a hacer una publicación cómo estoy elaborando cerámica. Si me ven personas de Lima, ellos no conocen de dónde, no sé, ejemplo, viene el barro, cómo el proceso, quién personas está detrás, puede ser interesados. O es café, si personas que consumen café en Lima, igual, me ven bastante en Lima, no conocen el proceso. Entonces, yo voy a demostrar para involucrar ellos en vida de mi marca, en vida de mi empresa. Y después yo voy a empezar a vender mi producto. Ejemplo,
un contenido divertido, cómo elaboramos café, cómo cosechamos, yo no sé cómo lavamos, secamos, las historias de productos que elaboran, y después una publicidad, ejemplo, 5 posts informativos bien divertidos, de historias, de cultivo, de proceso, y después un post donde compra cerámicas andinas, tu número celular, ya tu contacto, nada más. Igual y café, ejemplo, la prosperidad de Chirinas puede demostrar productores, a proceso tostado, proceso molido, pero después hacer un post que nos dice ya, compra mi cafecito, ahí solo mi cafecito y nada más. ¿Para qué necesito este? Para que también personas no aburren. Hay redes sociales donde tú entras y ves solo, compra mi chocolate, compra mi chocolate, compra mi chocolate. Te aburre, porque yo no quiero que a mí me usan como público, de cual quieren, solo que yo saco mi plata y te vendo. No le gusta este. Pero también cuando nosotros solo hacemos publicaciones, historias, cuentas, pero no vendemos, entonces tampoco nos generamos plata. Entonces la idea es conocer quién está detrás de computadora, de celular, donde la persona vea mi material, qué tipo de contenido interesante para él, ¿correcto? Y en la base de esto nosotros vamos a generar diferentes materiales. Pero también quiero dar un mensaje, no olvidan comunicar, no olvidan vender. No lo sé si jamón de cooperativa que produce jamón, muy buen jamón serrano, de Cusco está por aquí o no. Ejemplo, dentro de nuestras clases elaboraba diferentes publicidades, materiales, y otros que están en nuestro curso, es ejemplo, empresas privadas, habían interesados por su producto. Y encontraban contacto y me dice, Natalia, yo escribí una vez, escribí otra vez, pasó 1, 2, 3, 4 días, no me contestan, no me venden. Yo quiero comprar, te quiero dar plata, quiero hacer negocio contigo a largo plazo, pero no me contestas. Igual, ejemplo, otra empresa de chocolates, igual con ellos comunicaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces y me dice, Natalia, no me contesta. Entonces, mi pregunta, ¿para qué nosotros hacemos foto y video si no sabemos levantar nuestro celular, llamar, que nos llamó y decir, hola, señor, ¿usted me llamaba? Sí, señorita, te llamaba. Me interesa tu jamón, ¿vendes? Sí, amigo mío, vendo. ¿Tienes tu WhatsApp? Sí, tengo WhatsApp. Ahorita, una minutita, dame y te voy a enviar nuestra propuesta. Y cuando el cliente ve la propuesta, después de una hora, inmediata comunica con él. ¿Qué te pareció? ¿Qué usted quiere comprar? Salchicha, jamón, quinoa, choclo, cafecito. Comunican, atienden. En Perú hay un gran problema en mayoría en cooperativas. No venden, no interesa, no comunican. Y al final, haciendo tantos materiales, no llegamos a nuestro objetivo final como vender y mejorar la calidad de nuestra vida. Entonces, eso es mi mensaje. Y ahorita me gustaría que Andrea nos explique la diferencia de contenido en historias y no con historias, y cómo hacer y cuántas veces cambiar. Andrea, por favor. Ok. En cuestión de las historias y los posts, son diferentes como les mencionaba. ¿Por qué? Porque las historias solo duran 24 horas. Es decir, por ejemplo, si de repente tenemos una oferta solo por el día y queremos que las personas se puedan enterar, ponemos en las historias, ¿no? Es un ejemplo, obviamente. Oferta solo por hoy y lo colgamos en nuestra historia. Es decir, la historia solo va a durar 24 horas y esas personas que vean esa historia van a poder acceder a la oferta, ¿verdad? Porque ellos te van a preguntar por la oferta. Pero si tú, por ejemplo, lo pones en un post, puede que las personas después vean y crean que de repente esa oferta sigue vigente. Entonces te preguntan, hola, ¿está la oferta vigente? Y tú pierdes ahí un poco de tiempo a decir, no estamos, ¿verdad? Entonces para eso sirven las historias de 24 horas, para que puedas poner contenido que va a ser corto, que va a durar corto tiempo. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de cuando anunciamos las clases, ponemos un post, obviamente, pero también ponemos una historia. Y ponemos en vivo en Facebook, para que la gente vaya. Es decir, esa historia se borra en 24 horas, y entonces la gente ya después no lo ve. Entonces yo puedo poner otra historia, y sucesivamente se va a ir borrando. Ahora, hay un tema, porque también hay historias destacadas. Es decir, si tú publicas una historia y no quieres que se borre, por ejemplo, puedes poner una historia en la que digas,
la que cuente sobre ti, o es un video sobre uno de tus socios o clientes, ¿no? Que están agradecidos con tu marca. Por ejemplo, muchas veces pasa eso, que las marcas ponen videos en sus historias sobre sus clientes, es decir, gracias, me llegó bien el producto, ¿no? Entonces, ese tipo de historias te sirven, entonces no sirve que se borren 24 horas. Entonces, ¿qué haces con esas historias? Las guardas. Ahora voy a mostrar lo que son las historias destacadas, ¿ok? Vamos a ir aquí, por ejemplo, a el Instagram. Ay, perdón. Vamos a ir al Instagram de Curimana, por ejemplo. Vamos a ir al Instagram de Curimana. Acá me sale Curimana Cacao. Es decir, aquí en Curimana, por ejemplo, ellos han puesto, estas son historias destacadas, las que aparecen en la parte de abajo. Es decir, por ejemplo, me aparece acá Curimaná. Entonces yo veo que han publicado acá y le pongo clic. Y me sale la foto de portada y me sale. Es una asociación en Ucayali que produce cacao fino de aroma de diferentes sabores. Llevamos más de 7 años dedicándonos al desarrollo y construcción. Somos una gran familia que trata cada día de elaborar mejores productos para sus clientes. Ven a la Selva Cálida y conoce más. Ahora, si yo quiero ver otra historia, puedo darle clic aquí, ¿no? Y me sale, por ejemplo, Superfood. Entonces yo muevo. Y acá me sale que ellos tienen chocolate con leche, de fino aroma. Tienen en presentación de 90, 12 unidades. Acá me sale chocolate para taza también, 90 gramos. Acá me sale chocolate bitter. Ahora vamos a otro ejemplo. Como les mencionaba, esas son las historias destacadas. Son historias que tú cuelgas aquí y que las guardas para que siempre aparezcan en tu perfil. Para que la gente nueva cuando entre y diga, por ejemplo, ¿qué es esta página? Y le sale acá, cooperativa. Entonces ellos entran acá en cooperativa y ellos pueden ver de qué trata, ¿no? Somos una asociación autónoma y unida voluntariamente. Contamos con una organización democrática y nuestra intención es ofrecerte los mejores productos de calidad. Entonces yo digo, ah, interesante. Entonces acá me puedo ir, por ejemplo, donde dice Superfood, que me muestra qué cosas es lo que tienen, en ese caso, qué es lo que ellos producen, ¿no? Acá, por ejemplo, me salen historias, entonces puedo ir acá, yo pongo la historia de, acá me sale historia Hoshin, entonces acá me aparece, Hoshin es un color primario como la sangre de nuestras venas, Hoshin es nuestro café especial, de secado lento y tostado con sutileza, el color caramelo, prueba y disfruta del café. Entonces acá yo puedo poner lo que son mis productos, quiénes somos, qué ofrecemos, si tenemos una historia, entre otras cosas. ¿Para qué me sirven las historias? Para que las personas nuevas que entren a tu página puedan conocer de ti sin necesidad de estar explorando tanto. Si por ejemplo, tú has podido publicar quiénes somos el 31 de diciembre, pero yo no quiero irme hasta tu publicación del 31 de diciembre. Entonces, simplemente cuando las personas entren a tu página, acá fácilmente pueden ver tus historias. Entonces, si yo me pregunto, ¿qué es Curimaná? ¿O qué es lo que ellos venden? ¿O qué historia hay aquí? Entonces, puedo ver. Ahora vamos con Alima, por ejemplo. Aquí tenemos Alima Cacao. Por ejemplo, acá yo veo las publicaciones de Alima, ¿verdad? Pero yo quiero ver, ¿qué chocolate ellos tienen, por ejemplo? Entonces pongo acá chocolate, ¿no? Donde dice chocolate. Y me sale chocolate. Acá me sale, ellos tienen chocolate, taza, y acá me dice, ¿no? Un chocolate cremoso y nutritivo ideal para acompañar los días en casa y preparar reuniones familiares. 90 gramos de sabor y aroma único. ¿Qué más ofrecen en chocolate? También tienen el chocolate bitter, no solamente tienen el de taza, también tienen bitter. Vamos acá donde dice chocotejas, por ejemplo. También ellos tienen chocotejas, entonces. Y dice acá, chocotejas 70% gramos de cacao. Disfruta de estas chocotejas. Y acá me sale sabor maracuyá, sabor a uva y sabor a maní. Entonces yo sé que ellos tienen chocotejas de sabor uva, maní y maracuyá. Todo esto lo descubrí simplemente con unos clics acá arriba. Sin necesidad, porque se dan cuenta que abajo también hay, pero sin necesidad de estar revisando toda la página porque a veces las personas no lo hacen. Entonces la idea es que simplemente encuentren toda la información acá arriba, de primera instancia, para que la gente pueda saber mucho más de ti. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna consulta? Trabajo.
Sabes, te quiero decir, excelente trabajo. Las historias están muy lindas, te felicito. Gracias. Yo pienso que nosotros debemos hacer un curso con Andrea, donde Andrea nos va a enseñar cómo manejar Instagram, la importancia de historias destacadas, cómo vender para historias destacadas, solo que ahí para IMA falta un poco de descripción, ¿sí? Ejemplo, qué productos ofrecen. Solo una pequeña detalle, pero es un trabajo excelente. Ya, ¿alguien tiene más preguntas, estimadas? Porque nosotros queremos enseñar a ustedes a vender. Y ahorita más o menos vamos a ver, es como un proceso de sensibilización para que ustedes entiendan qué pueden hacer. Pero yo supongo que en el futuro vamos a hacer un curso exacto para Instagram, cómo vender para Instagram. Y exacto, vamos a dar becas a todos quien está presente por la cuestión que ustedes bastante responsables y nosotros vemos mucha gana de aprender. Por eso también vamos, sacamos la lista. ¿Ya más preguntas? Aquí veo la prosperidad de Chirinos. ¿Tienen preguntas? Prosperidad. ¿Quién está presente? Prosperidad. Prosperidad, ¿puede hablar, por favor? No escuchamos la prosperidad de Chirinos, por favor. No escuchamos. El micrófono funciona, pero no escuchamos. Algo está pasando. Ya, entonces, mi mensaje para la prosperidad de Chirinos. Ustedes tienen café, por favor, hacen su Instagram para venta de sus productos e intentan hacer historias destacadas. Recuerden, historias destacadas es igual como una mini página web. Cuando nosotros entramos en página web, ¿qué encontramos? ¿Quiénes somos? Después, en general, todos los productos que vendemos. Después, solo sobre chocolate. ¿Cómo elaboro? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el perfil de cacao? Después, solo sobre café. ¿Cuál variedad? ¿Cómo tuesto? ¿Cómo muelo? ¿Cómo empaque? ¿Cuál notas, sabores, fragancia, acidez tiene? Entonces, la historia destacada es como una mini página que puede vender, porque tu público entra, encuentra, lee, conoce y ya está animado para comprar. Pero no olvidan también en su Instagram programar los botones que inmediato a tu comprador pueden llevar a tu WhatsApp o a tu página web. Pero yo sugiero mejor en Business WhatsApp. ¿Sí? Y ahora vamos en cuestión de las publicaciones. Ya mostramos más o menos de lo que tiene Facebook Creator, pero ahora vamos a ver cómo programar. Como les mostraba al principio, una forma de programar fácil es ir aquí en herramientas de publicación. Un momento, está tardando. Herramientas de publicación, poner publicaciones programadas, crear publicación y programamos. Listo. Recuerden que es muy importante tener las cuentas conectadas para que puedan publicarse en ambas cuentas. Pero en Facebook Creator también podemos publicar. Ahora, vamos aquí a Facebook Creator. Hemos visto que mis cuentas ya están, en este caso, mis cuentas están conectadas, así que me voy a Instagram, acá en el logo de Instagram, ¿ok? Aquí en el logo de Instagram me aparece, por ejemplo, las publicaciones. Hola. De igual... ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, Andrea, disculpa que te corte, es lo que también me olvidé. Quería preguntar cómo es eso de Facebook Creator, no entendí bien esa parte. Ya, Facebook Creator, como les mencionaba, es una herramienta que se les ha brindado a las páginas que tienen o que venden un producto. ¿Para qué? Para que tú puedas conocer más a tu público. Porque en Facebook normal tú publicas, pero no sabes de repente si el contenido les está gustando, no les está gustando, si de repente está llegando más personas o dónde está llegando tu contenido. Entonces, como yo les mostraba al principio, aquí en Facebook Creator podemos ver en qué países estamos llegando, a qué edades estamos llegando.
y distintas cosas. ¿Esto en qué me beneficia? Me beneficia porque puedo saber de que yo no debo crear contenido para personas de 13 o 14 años, sino que mi público es de 35 o de 28 años. Entonces yo comienzo a crear contenido que les pueda gustar a ellos. ¿Está bien? Facebook Creator es una buena herramienta que nos ayuda a publicar contenido de valor, contenido que le guste a las personas, que no sea contenido solamente como spam, ¿no? Contenido que simplemente ni alcanza de repente el like y ya, se va. No, nos ayuda a poder crear, en este caso, publicar contenido que le guste a mis clientes. Que en el horario, por ejemplo, que mencionaba yo hace un momento, que el horario mayor es a las 7 de la noche. Si yo publico a las 7 de la noche, mi contenido va a tener mucho más alcance. ¿Está bien? Entonces, todo esto, todos esos datos, me da Facebook Creator. ¿Listo? Sí, o sea, yo debo ingresar, a ver, bueno, creo que no está tan centrado mi tema. O sea, por ejemplo, yo tengo la página de Facebook e Instagram, y para ingresar a Facebook Creator, ¿cómo debo hacer? Listo, mira, vas aquí, puedes ir aquí en el mismo Google y pones Facebook Creator, y acá te sale Facebook Creator Studios, le das clic y te va a comenzar a salir. O también puedes ir a tu página que ya, tú ya tienes, obviamente la página de tu organización, que es aquí de tu cooperativa o tu tienda, y vas donde dice herramientas de publicación. En herramientas de publicación, acá también te sale Creator Studio, y también le puedes dar clic aquí y te manda a Creator Studio, no hay problema, de las dos formas puedes entrar. Ya, correcto, entendí. Listo. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No tenemos preguntas, supongo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Violeta? ¿Cómo estás? Acá pues, señorita, un poco retrasada casi con las tareas, bueno, por problemas de salud, ¿no? No tan concentrada en las cosas, ¿no? Por eso una parte de una forma de incumplimiento que casi no me gusta, siempre, he estado siempre publicando mis trabajos de las tareas, pero en esta vez casi me he retrasado. Recién estoy haciendo mi video, que ya está falta para editarlo, ¿no? Y bueno, te estoy escuchando lo que tú estás explicando, todas las cosas, cómo se debe publicar, ¿no? Las historias, que creo que son buenas alternativas para nosotros, ¿no? De cómo poder publicar, bueno, lo estoy entendiendo de esa manera. Estoy intentando, como se dice, el que no arriesga, pues no puede, ¿no? Pero yo sé que estoy tratándolo, aunque yo sola estoy tratándolo de hacer, aunque como se dice, estoy un poco, casi un poco sensible por mis familiares. Entonces, eso es lo que casi me está desmotivando a mí, ¿no? Pero no lo quiero dejar este curso, que a mí me sirve de mucho, ¿no? Yo sí quería hacerles alcance de que estoy ingresando acá es para seguir entendiendo y poder ir desarrollando las cosas y hacer cumplir el curso que yo me comprometí, ¿no? Y deseo seguir aprendiendo, ¿no? Eso es lo que yo le quería decir, señorita Andrea, porque de lo que usted está explicando, me está facilitando, ¿no? O sea, muchas cositas, ya voy a empezar a editar el video para que también me lo puedan revisar. Mi agradecimiento a usted y por la paciencia con la señorita Natalie y Carlos, que están teniendo para que nosotros aprendamos, ¿no? Soy poco de hacer quizás tantas preguntas, pero escucho y, como se dice, mayormente es a los hechos, ¿no? Practicar. Y es lo que justamente estoy haciendo. O sea, a veces quiere que no, un poquito que tenemos problemas con las redes, yo acá sí, pero eso no quiere decir que no avancemos, ¿no? Sino que sí le estoy entendiendo, es lo que yo le quiero decir. Y bueno, no de palabras, sino de hechos, como se dice, ¿no? Ya voy a avanzar para poder realizar mis trabajos. Muchas gracias por su
por todos los aportes que usted nos está brindando a las alumnas. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. Gracias, gracias, Violeta. Como mencionas, lo importante es poder seguir practicando, ¿no? Y como dices, a nosotros, nuestro mayor logro para nosotros es que ustedes puedan presentar sus trabajos. Y vemos, justo veíamos con Natalie que ustedes estuvieron mandando sus trabajos el día de ayer, todos los trabajos y los videos que han estado haciendo, y han estado muy buenos trabajos. Entonces también los felicito a ustedes porque ustedes están practicando y están aplicando todo lo que se les está enseñando. Así que eso es muy bueno. Listo. Continuamos con el tema de las publicaciones, ¿ok? En el tema de las publicaciones, ¿qué pasa? Muchas veces vemos que hay páginas, y de repente a ustedes también les sucede, que publican, por ejemplo, pueden publicar el lunes y luego publican el otro mes. Y así van publicando solo una publicación al mes y ya no están publicando seguidamente. Y a veces cuando preguntamos por qué se hace eso, es porque nos dicen que no tienen tiempo, o porque no, me olvidé, y ese tipo de cosas. Ahora, Facebook Creator también tiene una opción que es para programar publicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Tú vas programando. Por ejemplo, yo puedo programar que mis 8 publicaciones que salgan toda la semana. Entonces, toda la semana yo solo me encargo un día de estar programando, y en toda la semana yo sigo haciendo mis cosas y mis publicaciones automáticamente van a salir sin necesidad de que yo esté publicando, de que esté escribiendo, no. Es solamente tomarte de repente un momento o un día para programar todas tus publicaciones, y así tienes todas tus publicaciones, tienes a la gente que tiene información siempre de ti, no una vez al mes o una vez al año, ¿no? Lo importante es que nosotros creemos contenido para nuestras redes sociales. Ahora, vamos a entrar aquí en donde dice crear publicación. Acá en crear publicación le damos a crear publicación. Listo. Por ejemplo, vamos a hacer con Curimaná, ¿ok? Voy a poner, yo quiero una foto. Aquí no me sale el tema. Voy a poner, por ejemplo, video, me sale para poner. No. Compartir una foto. Listo. Voy a ir, por ejemplo, yo quiero compartir dónde está Curimaná. Quiero compartir esta imagen, ¿ok? Voy a compartir esta imagen, que es esta. Pongo abrir. Listo, acá me sale, está cargando mi imagen, y le pongo una descripción, porque recuerda que las fotos, lo que tú cuelgas, siempre debe ir una descripción. En mi caso yo ya tengo acá una descripción, así que voy a poner acá. ¿Ok? Pongo una descripción. Dato de Curimaná. Puedes acá agregar los emojis. Recuerda que ¿por qué son importantes los emojis? Porque los emojis, en este caso, le dan a las personas que puedan leer tu página, no les aburre, sino es como un, ah, chévere, ¿no? Porque está usando emojis. Entonces, es algo como para amenizar tu página, para que se vuelva amigable con las personas que puedan estar leyendo. En este caso, solamente voy a poner un emoji y ya. ¿Ok? Y utilizamos hashtags. ¿Por qué son importantes ahora los hashtags? ¿Por qué? Porque en este caso nos ayuda a posicionarnos. Por ejemplo, mis hashtags que estoy usando es Curimaná, Asociación Curimaná, Crecemos con Cacao, Cacao de Fino Aroma, Chocolate Fino, Superfoods. Entonces, cuando la gente de repente esté en Facebook y quiera, yo pongo, busco en Facebook, ¿no? Chocolate. Una de las páginas que va a salir es, por ejemplo, Curimaná, porque ellos están usando chocolate fino, chocolate, entre otras cosas. Entonces, ya tengo acá mi descripción y tengo mi foto cargada. Acá donde dice publicar, si yo pongo publicar, se va a publicar ahorita mismo. O sea, ahorita mismo ya se va a estar publicando en Facebook, nada más. ¿Okay? Porque recuerden que he puesto la opción de Facebook. Pero le doy aquí donde dice programar. ¿Ven? Acá en la flechita dice programar. Le doy aquí en programar y me sale, ¿no? No sé, ¿cuándo lo quiero programar? Yo quiero que salga de repente el 24 a las 6 de la tarde. No, 7 de la noche, que fue cuando mi público estaba conectado. Voy a poner que mis publicaciones salgan a las 7 de la noche. Y pongo programar. Cuando tú pones programar en este caso, listo, ya puedes ver tu publicación en biblioteca de contenido, me dice. Me voy a biblioteca de contenido y me voy acá en
todas las publicaciones realizadas, me voy acá a programadas. Y me sale que he programado una publicación. Y así sucesivamente tú puedes ir subiendo. Este es en cuestión de Facebook nada más. Ahora, si quieres publicar en Facebook e Instagram, nos vamos acá a la opción donde dice Instagram, el icono de Instagram, ¿ok? Nos vamos acá en el icono de Instagram y ponemos de igual manera, crear publicación. Ponemos feed de Instagram. ¿Qué es el feed de Instagram? El feed de Instagram es esto. Ay, perdón, acá no tiene muchas publicaciones. El feed de Instagram es esto. Son los posts que tú vas colgando. Este se llama feed de Instagram, ¿ok? Entonces ponemos acá feed de Instagram. Pongo feed de Instagram y acá de igual manera me sale como el anterior. Me pone, escribe el texto, agrega ubicación, agrega el contenido, pero se dan cuenta que acá abajo me sale publicar en Facebook. Es decir, lo que yo acá programo en Instagram también se va a programar en Facebook. Todo esto, ¿en dónde lo puse? De nuevo explico. Aquí en el icono de Instagram. Es importante que ustedes tengan conectada su cuenta de Instagram y su cuenta de Facebook, ¿ok? Entonces vamos a poner de nuevo. Creación de publicación, feed de Instagram. Ponemos la misma descripción que he puesto. Vamos a poner la misma. Okay, perdón. Vamos a poner acá. Yo ya tengo acá las descripciones, por eso los estoy poniendo nada más. Okay. Agrega contenido. Vamos a agregar de los archivos subidos, por ejemplo. Pongo la misma imagen que seleccioné hace un momento, que es esta. Acá me sale, por ejemplo, las dimensiones que Instagram permite. Tú puedes ir amoldando tu imagen o como tú desees. En este caso yo lo voy a dejar así. Pongo guardar. Listo, acá me sale publicar en Facebook. Yo le doy la opción de sí, porque también quiero que se publique en Facebook, ¿ok? Acá tú le puedes agregar una ubicación, en este caso yo le puedo poner Ucayali o distintas cosas. Entonces aquí ya está esto, y me sale acá de nuevo. Ok, me sale acá publicar, ¿ok? Le damos acá abajo en programar. ¿Listo? Acá, de nuevo, voy a mostrar. Acá me salía publicar ahora, pero yo le doy esta flechita y pongo programar, porque yo estoy programando las publicaciones, ¿ok? Le doy programar y elijo el día que quiero que salga. Por ejemplo, quiero que salga mañana. Mañana quiero que salga. Entonces le pongo mañana a las 7 de la noche. ¿Ok? Vamos a darle 7 de la noche. Y pongo programar. Listo. Ahora, ¿cómo veo si mis publicaciones están programadas? Puedo ir acá a calendario. Y aquí en calendario, por ejemplo, en este caso en Instagram, me va a salir los que ya están publicadas, ¿ok? Pero en biblioteca de contenido, de igual manera, acá me sale. En Instagram me sale dato de Curimaná programada para el 23 del 4 del 21 a las 7 de la noche. Entonces me sale todo esto. Y así sucesivamente tú puedes ir publicando un montón de programas. Es decir, si esta publicación va a salir el viernes, voy a crear otro contenido que tiene que salir el sábado, por ejemplo. Entonces yo agrego otro contenido. Ok, voy a agregar esta foto. La foto número 4. Okay, pongo esta descripción. Listo. Pongo, ¿no? La vida en Ucayali. Recuerden que es importante poner una descripción. Perdón. Pongo la descripción. Pongo de nuevo publicar en Facebook. Porque yo quiero también que se publique en Facebook. ¿Ok? Pongo de nuevo programar. Yo no quiero que salga el 23 porque el 23 ya tengo una publicación. Que es la que acabo de programar. Así que yo quiero que salga el sábado. Entonces pongo el sábado de nuevo a las 7 de la noche, yo quiero que salga a las 7. Y acá ya me sale programar. Pongo programar y listo. Tu publicación se está programando, se programó tu publicación. Y aquí me sale la otra publicación. Es decir, una se va a publicar el 23, la otra el 24, y así sucesivamente puedes ir programando todas tus publicaciones. Ahora vamos al slide de Facebook, porque también se ha tenido que en este caso programar aquí. ¿Se dan cuenta? Que aquí me sale dato de Curimaná programada, porque también se tiene que programar
aquí las publicaciones. Es decir, como yo compartí acá y puse que también quiero que se comparte en Facebook, aquí en Facebook, aquí en Facebook me sale que también hay una publicación el 24. ¿Listo? Entonces, así de fácil es programar publicaciones. Puedes ir tú publicando, programando para que te ahorres tiempo y ya no estés perdiendo tanto tiempo de repente, estás perdiendo de repente en subir una descripción, sino solamente te tomes un día y comiences a programar todas tus publicaciones del mes. Y así ya te evitas de que de repente estés perdiendo el tiempo de que si no has publicado hoy, si no has publicado mañana, ¿no? La idea es que puedas tener contenido que pueda gustar a las personas, como te mencioné, analizar esto de las estadísticas, ver qué público está con nosotros, ponemos público, el total de seguidores, y ver cuál es nuestro público, quiénes nos están viendo, ¿no? Y cuántos, de dónde, a qué hora están conectando, todo ese tipo de cosas lo puedes encontrar aquí en Facebook Creator. ¿Está bien? ¿Alguna duda en cuanto a las publicaciones en la programación? Disculpa, Andrea, o sea, el programar publicaciones es como si hiciera, por ejemplo, hoy día, si subiera las publicaciones, pero no se van a publicar hoy día, sino ya están, las publicaciones se van a subir en base al calendario. En el transcurso de lo que tú pongas, por ejemplo, tú puedes elegir que la publicación se publique mañana, la otra publicación que se publique pasado mañana, y la otra en el mes. Entonces tú eres la que elige las fechas, pero las publicaciones se van programando, depende de esas fechas que tú vas poniendo. Así es mucho más fácil hacer todo y ya no de repente te tomes un momento en el que tengas que escribir, sino programas todo y te facilitas el tiempo, obviamente, porque sabemos que muchos de ustedes, o muchos de los que están conectados, pueden estar con el tiempo volando, ¿no? Y eso pasa, a veces dicen, sí, no tengo tiempo, pero esta es una buena opción para que tú puedas tener presencia en tus redes sociales y para que las personas cada día puedan saber de ti. O sea, por eso, pues, o sea, supongamos, ¿no? Hoy día me dedico a hacer publicaciones. Subo las publicaciones, pero no se publican hoy, sino de acuerdo a los días que yo elijo. Exacto, pero recuerda que eso es cuando tú pones el calendario. Aquí. Por ejemplo, vamos a poner cualquier cosa. Y ponemos acá en programar, porque si tú pones publicar, se va a publicar ahí mismo. Pero tienes siempre que poner la opción de programar, ¿está bien? Programar, programar, y luego ahí tú te vas a dar cuenta porque te va a salir la fecha, te va a salir que elijas una fecha, entonces tú ya vas eligiendo, ¿no? Si quieres de repente el 27, quieres el 30, tú ya vas eligiendo qué fecha quieres y en qué horario quieres programar tu publicación. Ya, gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Andrea, yo tengo una pregunta. Hiciste mención a los hashtags. De lo que has indicado, entiendo de que son palabras claves, ¿no? Del producto o de la localidad o de la zona, que hace que cualquier persona que ingrese a Instagram o a Facebook y busque, por ejemplo, en este caso, chocolate, que es una palabra clave. Entonces, eso ayuda a que se pueda dirigir a nuestra página, ¿verdad? Exacto, pero eso es de acuerdo a lo que usas. Por ejemplo, como mencionas tú, si yo pongo hashtag chocolate, no es la única página que lo usa. Hay varias páginas. Por ejemplo, me salen, miren aquí, millones de gustitos me salen acá, chocolate. Acá me salen distintas páginas que han usado este hashtag. ¿Se pueden dar cuenta? Mira, acá me sale de Putumayo, por ejemplo, acá, miren. Muy buenas fotos. Acá me salen otros, así me salen distintos de los que pueden usar los hashtags. Si yo pongo, por ejemplo, ellos usaron, déjenme ver aquí. Ellos usaron, en este caso, chocolate fino. Vamos a ver qué sale en chocolate fino, por ejemplo. En chocolate fino me sale acá de sazón, me salen las distintas páginas que han usado esto. Entonces,
si la gente se pone a buscar esto, es fácil que puedan encontrar, ¿no? Obviamente, la idea es que puedas usar un hashtag que te diferencie a ti, ¿no? Por ejemplo, ellos aquí usan Asociación Curimaná, pone. Hashtag Curimaná. Crecemos con cacao. Cacao de fino aroma, que es su spot, ¿no? Entonces, la idea es que pueda hacer hashtag que te puedan diferenciar. Porque los genéricos también pueden funcionar. No te digo que no, sí funcionen. Pero es mucho más difícil que la gente pueda dar contigo. Entonces, la idea es que puedan usar. Dime. En ese caso, Andrea, estos hashtags tenemos que ponerlos en la descripción. Para sí. Eso quería que me confirmes. Entonces, yo, digamos, por ejemplo, pongo Amazonía peruana o algo así, de tal manera que sea un poco más directo hacia también la zona geográfica, ¿no? Porque mucha gente siempre busca Amazonía, ¿no? Entonces, quizás ya podría ser una palabra clave, ¿no? Ok, gracias. Exacto, muy, muy buen ejemplo. Puedes usar el hashtag en cuestión de lo que tenga referencia. Por ejemplo, si vendes chocolate, no vamos a usar de repente, no sé, choclo. Es referente a lo que tú estás vendiendo o lo que tú estás ofreciendo. En eso usamos los hashtags. Por ejemplo, acá ponen cacao, chocolate, lover, también usan, por ejemplo. Usan, ven, acá usan un montón de hashtags para que puedan posicionarse. Entonces, sí. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Andrea, otra pregunta. Las historias destacadas, ¿cómo las ubicamos? ¿Dónde ingreso para hacer una historia destacada como las que tienes de Lima? De Lima, ok. En el caso de historias, acá no me va a salir, me parece, porque sí, no sale. A ver, un momento. En el caso de historias destacadas, lo tienes que ver sí o sí en tu celular. ¿Qué pasa en el celular? Tú entras a tu página de Instagram que tienes en el celular, vas aquí, no sé si se puede ver, aquí, por ejemplo, yo estoy en el NSBA. Aquí donde puedes poner tus historias, pones ahí en el más. Pongo en el más, entonces acá me sale que puedo publicar cualquier historia. Entonces yo pongo esta historia, por ejemplo, que es el post, ¿no? Y acá abajo, cuando me sale tu historia, pongo tu historia, ¿ok? Para publicarlo. Cuando yo lo publico, esperen un momento, se está publicando. Se está demorando en publicar, pero cuando yo lo publico, listo, cuando yo lo publico, cuando publico mi historia en redes, aquí hay tres opciones que me aparecen, que son compartir en destacada y más. Entonces yo doy donde dice destacada. Si no tienes ninguna destacada, no hay problema, porque acá te permite crear historias destacadas, es súper fácil. Yo creo que de esto van a hablar más en lo que es el curso, así que no se lo pueden perder, pero es muy fácil hacer las historias destacadas. La idea es que, por ejemplo, ustedes comiencen a ver qué es lo que ustedes pueden ver en sus historias, o qué es lo que quieren mostrar en sus historias destacadas. Entonces, es muy fácil crear las historias, simplemente es colgar la historia, poner la opción de historias destacadas y creas una historia. Pones tu título, lo que tú quieres. Por ejemplo, testimonios. Puedes poner cierra el teclado. Pones testimonios y ahí te va a salir distintos, en este caso tú puedes poner distintos videos y vas agregando. Igual eso supongo que Natalie lo van a estar viendo más adelante en el curso que se va a abrir de Instagram, porque Instagram sí es un poquito más grande, así que ahí yo creo que van a estar viendo todos estos temas. Ok, gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Nadie más tiene alguna consulta, chicas? ¿O chicos? ¿No te tienen aquí? Chicas, la mayoría.
todo está ok con Facebook Creator, de repente necesitan que vuelva a decir cómo llegar a Facebook Creator. Ya, si no, Maya, no hay más preguntas, nos terminamos, esperamos sus avances. Por favor, foto, video, según la lista que enviamos, todos los avances, por favor, envían a mí y o a Andrea. También no olviden todo esto publicar en sus redes sociales, porque la idea que a ustedes conocen y gracias a este material ustedes intentan aumentar sus ventas para mejorar la calidad de su vida. Y espero que en estas semanas Andrea nos va a contar sobre el próximo curso que ella va a lanzar, es Instagram, y cómo vender por Instagram mis productos. ¿Correcto, Andrea? Sí, listo. Entonces vamos a tener noticias la próxima semana. Ya, excelente. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Listo. Esperamos sus avances. Nos vemos. Buen día. Gracias, Andrea. Gracias, Natalie. Gracias, Andrea. Gracias, Natalie. Adiós. Gracias, Andrea. Gracias, Natalie. Bye, bye. Gracias, señora Andrea. Gracias, Natalie.